Arratsalde on denoi, eskerrik asko tortxagatik, osoko bilkurari hasiera emango diogu. Lehenengo puntua, aurreko akten onarpena. El primer punto del orden del día de esta sesión plenaria sería la aprobación de las actas de las sesiones anteriores. No sé si tienes alguna cuestión respecto de las diferentes, son las de noviembre, o sea, perdón, las de diciembre. Pleno y comisión y comisión. Aldeko botoak, eskerrik asko. Bigarren puntua, kontu emana, dación de cuenta de asuntos varios, punto número 2. Bueno, paso a describir la situación en la que se encuentran los procesos de contratación. Tendríamos abierto el plazo para presentación de propuestas, la dinamización del plan de igualdad de género, con un presupuesto de 30.000 euros, finaliza el plazo el 22 de febrero. Sustitución de la actual cubierta del edificio de las piscinas municipales, con un presupuesto de licitación de 107.000 euros, el 26 de febrero finaliza el plazo para presentar las propuestas. Esos dos que están abiertos. Cerrados, que están en estudio, están pendientes de adjudicación, tendríamos el suministro de una nueva instalación de climatización para la Biblioteca de San Antonio. Se han presentado tres empresas y con un presupuesto de 23.000 euros iba incluido, que sería el máximo. Suministro e instalación de instalaciones de protección contra incendios y antiintrusión en edificios municipales de Echevarri. Se han presentado cinco empresas y tendríamos un presupuesto de 40.000 euros, IVA incluido. Y el contrato de limpieza viaria ha finalizado justo hoy el proceso, que es el que aprobamos en el pleno de diciembre, recordáis. Se han presentado tres empresas. Entonces ahora, de estos tres contratos, se inicia el proceso de apertura de sobres, mesa de contratación y adjudicación. ¿Vale? Contratos adjudicados y en marcha, aparte de las obras que ya os habéis podido ver, la reforma del frontón municipal al objeto de cumplir el plan de autoprotección, ese tenía un presupuesto de 45.000 euros y fue adjudicado a la empresa Cormax, empresa constructora SL, por 38.000 euros, IVA incluido. Y por otro lado tenemos los trabajos de redacción del plan de emergencia municipal con un presupuesto de 15.000 euros, IVA incluido, que fue adjudicado a la empresa Ondoan Sociedad Cooperativa por 12.100 euros, IVA incluido. Vale. Hirugarren puntua, erabakiaren proposamena, 2019 garren ikedaldiko udala aurrekontuari eranskina, compromiso kreditua. Propuesta de acuerdo, anexo al presupuesto municipal del ejercicio 2019, crédito de compromiso. Ya lo explicamos en la comisión informativa, básicamente el presupuesto de licitación del plan, de la revisión del plan general de ordenación urbana, ronda los 255.000 euros. Como es un presupuesto plurianual, se va a ejecutar en varios ejercicios. Este año en el presupuesto ya consta un compromiso de gasto de 11.000 euros, o sea, perdón, de 100.000 euros. Para el año 2020 lo que haríamos sería adoptar un crédito de compromiso de 93.000 euros y para el año 21 62.500. En total esto sumaría los 255.000 euros que sería el presupuesto total para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Simplemente es un trámite que complementa el presupuesto 2019. Aldeko botoak, abstentzioak, eskerrik asko. Laugarren puntua, erabakiaren proposamena, Etxebarriko udalaren euskararen erabilera plana, 2019ko kudeaketa plana. Propuesta de acuerdo, plan de gestión y utilización del uso del euskera, plan de gestión 2019. Iker, mesedez? Bai, arrastion. Bueno, gogoratzearen, pasadan azaroan, onartu genuan, mesortzio gita bileraldiko plan estrategiko ba, eta, bueno, gatu ginean, behil hori onartuta, urrengo bat ekarri genuela, horren azpian dago, bueno, horri dago kion, kudaketa plana, ez da? Bueno, orduan, ja jaso genuen, berandu, baino, hitzen ostegun goizian, ez da? Ez dakite moizan desin ikusteko, baina, bueno, pixkan lagurtzearen, hemen ikusten duguna, da, bueno, Excel horri ondi batian, agertzen dira, pues, hainbat, ardatz, elementuta dirazle, elburuarekin, pues, bueno, elburuargia da, udaletxearen euskara
erabilera areagotzea eta handiagotzea. Ez hortako, badaude hainbat esparru, bai erakundearen irudiarik egoskionak, bai kanpo irudiarik egoskionak, eta bueno, egiten dutena da, pues, hainbat ekimen proposatu eta urrengo urteetan egiten joteko, ez da. Orduan, bueno, egiten diren adierazleetan gero, agertzen da eskumako zutabetan, zeintzuk diren ekimen horien hartzaileak, bueno, gainera generoaz ezberdinduta, ez da. Orduan, bueno, azkenean hau da lau urteetan garatuko diren ekimenak, eta asmoa da, bueno, urtez urte, konbea gela uretan sakontzen, eta gauza horiek egiten, azkenean, bueno, guatu bezutea zareko plan estrategikoan, nola agertzen zian gaur egun, zein, bueno, gaur egun, emezotze garen urtean, zein zan genuan egoera, pues hain bat dauzetan, igual eguneko amarreko erabilera, o eguneko amarreko, pues ezakite, iruimenak, eta zein zan gure hogeita birako dakagun elburua, ez orduan, bueno, asmoa da, pues gauza ezberdin hauek jorratuz, pues bueno, pues horretan aurrea egitea. Ez dut nahi da, puntu guztiak irakurri, zer beste bezan bukatuko, orduan, bueno. Ez dakit, azte esan dut zeutean gain guan begiratzeko gutxinez, edo galdera ikatik badago, edo... Kogatuko du, bakatu, hau, gatu genean, hau, bueno, galdutu genuen ean, jaurlaritzari azaroan, zentzikuten hau ez dala onartu behar berez udalbatzan, baina, bueno, gugatu genuen kompromiso bazkenean, uste dugulako Euskalduntzearen arloan, pues, onarteko akordioa, pues, aproposa gara, ezta. Orduan, gara, gatu genean zara, bena onartuta, asmoa da, jaurlaritzari bidatzea, baina informazio gisa. Osa, horiek ez dute zertan ez da honen onarpenik jaso bila, baina, bueno, azken dian, bueno, jakin dezaten zen gure asmoa, pues, bidatzeko asmoa dago. Bai, arratsaldeon. Bai, bueno, euskalaren normalizaziorantze doan ekimen guztiak guk babestuko ditugu, onde ikusten dugu, egin dugu lan irakurketarin bat, eta bai, zalantzatxu bet, bakarrik azaltzeko, erakundearen irudiaren arloan, bestelako iragarkiak, EAEko mendioetan argazkietatzeko iragarkia, publizitate kanpainak, babesletxak, publie reportaiak, euskaraz argitaratu, eta hori hor sartu alda Etxebarri Gaur, edo sartzen da Etxebarri Gaur. Ez. Etxebarri Gaur, nik daki denaz, gaur egun ez dago inako kontraturi sinatuta gurekin. Bere garaien ateran mentzaz egizan zen, amabia merugarren urtean kontratatzeko basmo bat, baino utxikatu zen. Orduan, azkenean eure gateatu dituzten euskarazko orrialdeak, dira euren kabuz, guk bultzatuta, guk eskatuta, guk lagunduta, baino ez dago inako kontraturik eurek bultzatu, oza, behatzen dituenak euskaraz ateratzea zebez. Eritze egin dugunean eurek izaten gute gaur egun geuria daukagula hemen gure herrien, hori bai laguntzen degula, Etxebarriko arloa atatzeko iaztik. Orduan, Etxebarri Gaur nada, nola bete ere, ez dut esango iniziatiba privada, baino ia. Osa, ez dago kontaturik eurekin. Argituta, eskerrik asko. Usatuko ditzaiguk, eta gainean nia, oza, azkeneko hartuta egon geha hitz egiten arduradunakin, saiatzeko, jartzeko, tal, baino, esaten dugu ezakala bere langileen artean euskara saritzen denik, eta arduan, oza, kostoa da laberatzako. Eta arduan, jakin ezaz zuen, ateatzen diren berri asko euskara ateatzen direnak, da guk zuzenean euskara saritakoak. Edo, esaten duguna, beze, ez hau euskara berdegu batera, oza, hau jarri, oza, holan euskara jarri. Ze bestela, euregantik izango balitz. Eskerrik asko, aldeko botoak. Eskerrik asko. Bale, ba. Bosgarren puntua, erabakiaren proposamena, berrikuntza plana, 2019-2022, propuesta de acuerdo, plan de innovación 2019-2022. En la comisión informativa expusimos el plan de innovación. Y bueno, pues tras el oportuno proceso de participación llevado a cabo por la empresa IKEI y dinamizado por el Centro de Innovación de Etxebarri, que es el nuevo, la nueva nomenclatura, nuevo nombre del CIME, pues tenemos ya 27 acciones de tinte innovador a tener de referencia de cara a los planes de trabajo 2020-2022. Las acciones se dividen en tres retos, que a su vez se subdividen en 8 ejes. El reto 1 es el de favorecer la cohesión social y el acceso a los servicios en igualdad de condiciones, fomentando la interrelación de todos los agentes del municipio. Y los ejes serían crear un centro de referencia que constituya un espacio de encuentro para la colaboración y el desarrollo de proyectos, fomentar la práctica de la actividad física y disminuir el sedentarismo entre la población de Etxebarri y apoyar el desarrollo de diferentes iniciativas de innovación social en el municipio. Ah, no, perdón, faltaría el cuarto, que sería desarrollar acciones que hagan de Etxebarri un referente e incrementen el sentido de orgullo y unidad de los habitantes de Etxebarri. El reto número 2 sería impulsar la actividad económica en general, con especial atención al comercio y favorecer la relación entre los centros formativos y la empresa.
El eje 5 sería impulsar la promoción económica, el emprendimiento y la relación entre los centros formativos y la empresa. Y el eje 6 sería facilitar el desarrollo de acciones tendentes a mejorar la actividad del comercio de Etxebarri. El último reto sería el de hacer de Etxebarri un municipio inteligente, eficiente y sostenible en el que los avances tecnológicos sean puestos al servicio del municipio, contribuyendo a una mejor gestión de los residuos, la energía, el tráfico y la movilidad. Y habría dos ejes: impulsar un Smart City inteligente, eficiente y sostenible, y el eje 8 sería fomentar la movilidad sostenible en el municipio. De cada uno de esos ejes ya desgranamos las acciones concretas, que las tenéis en el documento, con lo cual en principio pues tampoco voy a extender muchísimo más. Aldekoak, eskerrik asko. Seigarren puntua, erabakiaren proposamena, gaitzespen adierazpen instituzionala, Mediterranean galdukoen zaintza eta bilketa lanak egitea eta Mari Ontziari eragozten dion MIZN-aren ebazpenaren aurrean, propuesta de acuerdo, declaración institucional de rechazo por la resolución del GMM al despacho del buque Aita Mari que impide realizar labores de vigilancia recogida de náufragos en el Mediterráneo. Joshua, ¿me cedes? Bueno, ya comentamos en la sesión informativa también. Básicamente es unirnos al manifiesto de rechazo que nos han propuesto desde el Salvamento Marítimo Humanitario para rechazar la situación que están sufriendo en el Aita Mari y en el Open Arms, que no tienen un poquito por cercanía. Voy a leer los cuatro puntos principales que consideran en el manifiesto para comentarlo. El auxilio de las personas náufragas y la protección de sus derechos es una obligación de los Estados. La Unión Europea debe diseñar con urgencia un modelo de gestión que garantice los derechos de las personas náufragas asistidas en alta mar, de manera que su desembarco se produzca de forma previsible en el puerto seguro más próximo. Mientras esto no sea así y siga produciéndose una situación que supere los recursos desplegados en la zona, los Estados de la Unión Europea deben garantizar mejor la coordinación posible de sus servicios de asistencia en el mar con las organizaciones humanitarias. El Aita Mari es un buque que cuenta con las certificaciones legales necesarias para realizar labores de salvamento y autoridades competentes deben prestar el apoyo necesario para que puedan llevar a cabo dichas labores con la mayor eficacia y seguridad posible para su tripulación, el buque y las personas rescatadas. Pues por ello manifestamos el rechazo de la resolución de la Dirección General de Marina Mercante al despacho del buque de Aita Mari. Ni gauzatxo bat bakarrik esatia, o sea, que creemos necesario incidir en la necesidad de arbitrar una política europea común en una relación a la acogida de refugiados y los recursos utilizados para hacer frente pues, tanto al salvamento como a la atención marítima. Por nuestra parte, no vamos a apoyarlo, aunque tampoco lo vamos a votar en contra, porque precisamente por lo último que acabas de decir, por el hay que garantizar la seguridad de las personas que se puedan auxiliar. Y desgraciadamente el buque pretende realizar sus actividades en aguas del Mediterráneo que no, de cuya competencia no son españolas, sino son de otros países, y esos países no les han autorizado a pasar por sus aguas. Con lo cual tendrían que atravesar, una vez que auxiliaran a alguien, tendrían que atravesar todo el Mediterráneo durante un montón de días hasta encontrar un puerto, lo cual pondría en peligro la seguridad de los auxiliados, de la tripulación y de todas. Entonces, por lo tanto, nosotros no, al no garantizarse un acuerdo para el desembarco con las autoridades responsables de los puertos, pues nosotros nos abstendremos. Bai, bueno, desde H. Bildu nosotros vamos a apoyar la moción, estamos a favor del rechazo totalmente de la resolución. Ya como comenté en la comisión, nuestro diputado Óscar Matute ya interpeló al gobierno español para ver qué pasaba con esos papeles, así que nuestra postura va a ser favorable. ¿Incluimos el párrafo que ha dicho María? ¿O cómo? ¿Es una justificación de voto? ¿Es una justificación de voto o es para que lo incluyamos en la...? Sí, nos vamos a votar a favor, pero es para que... Yo he entendido como justificación de su voto. Ah, vale. Sí. Vale. Sí. No, pensé que era una ampliación de un punto más a tratar o lo que sea. Vale, listo. Vale. Aldeko botoak, abstentzioak, eskerrik asko.
Zazpigarren puntua, erabakiaren proposamena, pentsio planen eta borondazteko gizarte aurrek ikuspeneko erakundeen BGAE berrezketsuari buruzko mozioa nagusiak aurkeztuta. Propuesta de acuerdo, moción que presenta nagusiak, Asociación de Jubilados y Jubiladas y Pensionistas de Bizkaia, relativa al rescate de planes de pensiones y EPSVs. Iker Mesedez. Bai, bueno, he hecho un pequeño resumen para tampoco extendernos demasiado de lo, del documento que hemos recibido con la propuesta. Entonces, bueno, el resumen, bueno, simplemente en el documento, tras comentar un poco los números del colectivo que representan, que son 52.000 personas en 139 asociaciones y 111 municipios, comentan la gravosa situación actual con el tema de las EPSVs, ¿no? Entonces, hablan sobre el tratamiento que reciben, los importes que se recuperan y que esas recuperaciones dinerarias se consideran como rendimientos del trabajo y no como ahorros, con lo que tienen una doble cotización, cuando fueron realmente rendimientos del trabajo y ahora cuando se recuperan de los ahorros propios. En el segundo punto matizan y ahondan en lo mismo, indicando que un 60% de esos ahorros vuelven a ser tratados como rendimientos del trabajo. En el tercer apartado comparan el tratamiento de las aportaciones que beneficia, pero con un máximo anual y que además se va haciendo año a año, es decir, compara esa bonificación año a año que en el momento del rescate se repercute un recargo de una sola vez, con lo que al final bueno, el importe a pagar o a retener pues puede llegar a ser bastante doloroso para ellos. En el último apartado al final por fin critica que estos planes de pensiones EPSVs, que pueden parecer atractivos sobre el papel, en realidad acaban siendo únicamente beneficiarios, o sea, beneficiosos para los bancos, ¿no? Entonces, bueno, con todo este un poco así de contextualizar, lo que finalmente la propuesta que nos lanzan para que piden el apoyo es lo que dice textualmente lo siguiente: negociar una nueva legislación sustitutiva de la actual que proteja verdaderamente los intereses de los ahorradores en activo para su jubilación y modifique el rescate de estos sistemas de ahorro. 2. Cambiar para las jubiladas y jubilados actuales el tratamiento fiscal de forma que se traten como ahorros que son y no como rendimientos del trabajo. Y 3. En el supuesto de que no se apruebe, le solicitamos atentamente que nos explique los motivos por los cuales no se ha tenido en cuenta nuestra petición, mientras tenemos que ver otros productos como la SICAP, que pagan solo el 2%. Y bueno, esto lo firma el presidente de Nagusiak. Bueno, nosotros creemos que hay un error de planteamiento en relación al modelo de la seguridad social, ya que el modelo, según ellos, según su argumentario, ya que el modelo de pensiones no es un modelo de capitalización individual, sino es un modelo de reparto. Es decir, los trabajadores y trabajadoras no pagan sus cotizaciones para pensión futura, sino para financiar las pensiones actuales, siendo las suyas pagadas por los futuros cotizantes. Cuando se refieren a que tanto los ingresos ahorros como los planes de pensión y las EPSV se pagan dos veces, tampoco es cierto, ya que por un lado tanto las cotizaciones empresariales como las aportaciones de los trabajadores a la seguridad social son gasto deducible de la base imponible del IRPF en el momento que se realizan, por lo que no tributan, es decir, se tributa solo al cobrar la pensión. Por otro lado, pasa lo mismo con planes de pensiones y EPSVs, ya que las aportaciones reducen la base imponible, por lo que no tributan en el IRPF en el momento de la aportación, pero sí cuando se cobran. Y en cuanto a las ICAPs, no es cierto que tributen al 2% como indican, sino que tributan al tipo general. A la Hacienda Estatal tributan al 1%. Quizá esta moción es más susceptible de presentarla más abajo del Ebro que por encima del Ebro. Otro tema sería el de valorar la tributación de los fondos de pensiones privados bancarios para dotar de mayor atractivo inversor a este producto financiero, un asunto que requiere de mayor reflexión dada la multiplicidad de fondos privados, pero estableciendo siempre la diferencia con las pensiones públicas. Bai, bueno, desde H. Bildu, en primer lugar, me gustaría ensalzar la lucha que están llevando a cabo el movimiento pensionista de Euskal Herria, en especial las grandes movilizaciones que lunes tras lunes se han celebrado en Bilbo. Me gustaría remarcar también el trabajo que viene desarrollando H. Bildu en el ámbito de las pensiones, que entendemos de vital importancia en una sociedad justa y democrática. Y dicho esto, EH Bildu rechaza los sistemas de pensiones privados, incluidos los planes de pensiones. Las pensiones no son ahorros. Este sistema de pensiones, muy parecido al planteado por el Gobierno vasco con el Lehendakari a la cabeza, significaría la exclusión de las pensiones no contributivas. Además, sería inasumible para el 70% de las pensionistas por incapacidad económica. Es un modelo en el que el único beneficiario sería, una vez más, la banca. No es un modelo beneficioso para las pensionistas. Por eso el Grupo Municipal de H. Bildu no apoyará esta moción.
Bueno, siguiendo básicamente la línea de lo confirmado, nos gustaría hacer algunas apreciaciones también a nosotros. El tema de las pensiones se dice que son unos ahorros y se basa, y no son, y las pensiones no están basadas en ahorros, sino que están basadas en una solidaridad intergeneracional. Lo que nosotros cotizamos es para pagar las cotizaciones del momento, en el momento concreto, no se trata de una bolsa de ahorro, lo cual, si eso sería así, sería incluso peligroso, porque si todos tuviéramos que cobrar lo que vamos ahorrando mientras estamos trabajando, dado que se prevé que nuestra probabilidad de vida sea más alta, en el momento que se acabara el dinero que tenemos ahorrado, pues a ver cómo se podría seguir viviendo el resto del tiempo. O sea, nos parece que es parte de un hecho falso, ¿no?, que se trate de ahorros. En cuanto a lo de los planes, las EPSVs que comentan, por supuesto, nuestro compromiso está con el sistema público de pensiones, no con este tipo de cosas, salvo que se trate de lo que se viene a llamar EPSVs de empresa, que surgen de las negociaciones colectivas. Hay empresas que dentro de la negociación colectiva están hablando de hacerse unos planes de pensiones. Bueno, pues eso, como entra dentro de las negociaciones colectivas, nosotros no tendríamos nada en contra. Pero sí que nuestro compromiso se sigue manteniendo con el sistema público de pensiones. Y en lo que respecta a las ICAT, el problema de las ICAT es que se están utilizando de manera fraudulenta por los grandes capitales. O sea, el problema de las ICAT es el uso que se está haciendo fraudulento, o sea, el tema es que se evada fiscalmente con las ICAD, ¿no?, que se puedan llegar a hacer. Bueno, en conclusión, nosotros votaríamos en contra de la propuesta, valorando su buena fe, pero entendemos que los medios planteados pueden ir en contra de lo que debe ser la principal prioridad, que es el mantenimiento de un sistema público de pensiones que garantice las pensiones dignas. ¿A vosotros os consta que igual este planteamiento sea de parte de Nagusiak o no de todo Nagusiak? No sé, digo, porque con tantas aseveraciones y tantos comentarios que no encajan con su planteamiento general, no lo sé. Nosotros no hemos hecho llegar a Nagusiak directamente, supongo que a todos los ayuntamientos. Sí, sabemos que se han planteado en otros ayuntamientos, pero no sabemos. Detrás de esas 52.000 personas y no sé cuántas asociaciones, pues no lo sé si realmente todas están de acuerdo con esos planteamientos o no. Pero vamos, lo que está claro es que nosotros no creemos en ese sistema de pensiones y no vamos a apoyar una moción que mejore, aunque mejore unas condiciones de unas opciones, que hoy puedan estar agarrándose algunos pensionistas, pero que no creemos que sean injustas ni a la larga beneficiosas para nadie. Bueno, pues si os parece, profundizamos en este asunto, a ver quién ha planteado realmente esta moción y la dejamos para el siguiente pleno. Que no tampoco tenemos ningún interés en que se genere un debate más allá de lo que están planteando directamente, vamos. Entonces, exploramos, profundizamos en esta propuesta, si os parece, y lo tenemos para el siguiente pleno. Y si luego no se propone nada, pues igual hasta lo quitamos del pleno, si hace falta. ¿Cuál es vuestra postura? No, nosotros de alguna manera habíamos estudiado. Nos hemos desnudado todos aquí y ahora si os vais a llevar tal información y a ver. No es tal información, será una cuestión de posicionamiento. A nosotros, en principio, el planteamiento nos parece, lógicamente, de apoyo a todo el movimiento pensionista, y las cuestiones que aquí se planteaban, pues nos parecían, pues, por lo menos a considerar. Entonces nosotros íbamos a votar a favor, lógicamente, para eso lo hemos presentado. Entonces, bueno, lo que pasa que de alguna manera, si no tenemos consenso tampoco, queremos dejar un poco esa situación, que no vaya, que no es una de alguna manera, que no veamos aquí una moción en la que queramos sacar rédito de algún tipo, sino que simplemente que hagamos las cosas bien y que haya un debate justo y clarificador. Si encima hay algunas irregularidades en este texto, según lo que habéis planteado, pues más que más. Vale, de acuerdo, sin problema. Nuestro planteamiento, ya has visto cuáles han sido, con argumentos, pues sí, con fondo, con datos, pues. Que sí, hombre, que evidentemente ya hemos traído alguna de estas y había otros planteamientos, pero no del fondo de las cuestiones o de lo concreto que se plantea aquí, sino del plan vasco de pensiones o de las competencias o tipo de cosas, que fue una moción que se presentó previamente. No tanto en concreto de decir, no, es que esto que está diciendo aquí es erróneo. Hay datos que no son ciertos. Por eso digo, entonces vamos a explorarlo, vamos a profundizar y ya está.
Quiero decir, el fondo puede ser uno, pero si los datos que trasladan no son los correctos, bueno, pues no se puede. No os preocupéis, lo comentamos con ellos, profundizamos en este, en el contenido de la moción y la traemos para otra vez, ¿vale? Lo dejamos sobre la mesa, ¿vale? Josune. Vale. Zazpigarren, zortxigarren puntua barkatu, errak eta galderak, tendríamos ruegos y preguntas, no tenemos nada por escrito, no sé si alguien tiene que hacer un comentario. Vale, pues es que el caso otro txegatik, urrengo arte.